Si tuvieras que elegir tus últimas palabras, ¿cuáles serían? Sería un perdón. Sería un gracias. Sería un por qué. O sería un adiós. Quisiera saberlo. Si tuviera que elegir mis últimas palabras, ¿cuáles serían? Mi siempre idolatrada Inesita, te dirijo esta despedida en los últimos momentos de la vida. Son terribles, pero te digo que nada temo. Lo único que me inquieta es la triste situación en que quedas viuda, pobre, en el destierro, cargada de hijos. Que siempre hablaba de su destino manifiesto, como si la política y la guerra fueran un designio de Dios. Pero ahora me doy cuenta de que solo hay un destino para todos: la muerte. La muerte nos llega a todos. Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que le ha reducido a la más gloriosa esclavitud. Vamos, costarricenses, marchemos. No fui yo quien detuvo el avance esclavista de Walker. ¿De qué valen los halagos de toda Hispanoamérica si mi propio país decide matarme como un perro rabioso? ¿Qué hice para merecer esto, Dios? El mismo Papa me reconoció como patrono de su iglesia en Costa Rica. ¡Y ahora me abandonas! ¡Yo soy presidente! ¡No ese títere de Montealegre! Yo debería estar liderando estas tropas que me tienen preso. Pasé de ser uno de los hombres más ricos y poderosos del país a ser un pordiosero, de navegar los mares con almirantes franceses, a morir fusilado como un criminal. ¿No se dan cuenta? Les he dado mi vida entera y así me lo agradecen, clavándome un puñal en el corazón, traicionándome. Yo soy el padre de esta nación, ¿entienden? ¡Así me lo agradecen! Cuida de nuestros hijos y háblales de su desgraciado padre para que jamás se mezclen en la política. Porque ella es un verdugo que destroza a sus servidores. En cuanto a volver a este país o quedarte allá, nada te digo. Haz lo que quieras. Y vamos a ser grandes.
el destino de la familia unido al de Costa Rica. Yo solo quería que estuvieran bien, que no les faltara nada. ¿Quién hubiera creído que fue mi propio cuñado el que firma mi sentencia de muerte? No sea pesimista, hombre. Aguilar, ¿qué hace usted aquí? ¿No puedo visitar a mi viejo socio? Sí, claro. Si me paga lo que me debe. No he conocido hombre más testarudo. Yo a usted no le debo nada. Más bien agradezca que le regalé aquellos 100,000 pesos. Mire, usted me robó una fortuna y usted lo sabe bien. No me venga a hablar ahora como si yo fuera un idiota. Le salió más barato derrocar un gobierno que asumir sus deudas, ¿ah? ¿Eh? Ay, Juanito, le pesó el exilio, ¿verdad? La única razón por la que lo quitamos del poder es porque la tiranía de su familia tenía que acabar. Además, no sea tan hipócrita. Esas elecciones fueron una farsa. Usted ayudó a derrocar a Castro Madrid cuando tuvo oportunidad. No, señor. José María renunció de manera voluntaria. Sí, claro. Y usted está aquí porque quiere, ¿verdad? Él era un incompetente y un malagradecido. Oh. Después de la revuelta de la abuela, no merecía seguir en el poder. ¿Ve? ¿Ve? El santo revela su rostro. Bueno, entonces, ilústreme un poco, don Juanito. ¿Cuál fue su primer acto como presidente? Me subí el salario. En un 500% nada más. Uh-huh. Mire, Juanito, usted ya no engaña a nadie. Su fortuna se hizo a costillas del Estado. Y por mucho tiempo nosotros estuvimos bien con eso. Pero después de la guerra... Después de la guerra nos jodió a todos con tal de salvar su propio pellejo. ¿Cómo se le ocurre tratar de quitarnos tierras que eran nuestras desde la colonia? Además, todo el mundo conocía su truquito de apropiarse de las tierras públicas. Esos impuestos eran necesarios, señor Aguilar. La guerra y la peste nos dejaron en quiebra. ¿O según usted, cómo íbamos a salir de la crisis? La crisis, perdón, ¿a qué se refiere? ¿A las deudas del Estado o a las de su familia? Porque bien recuerdo que era una línea muy delgada. Y ahora que menciona la guerra, ¿no fue usted el que nos clavó en ella en primer lugar? Apuesto que le hubiera encantado vender el país a su amiguito Walker. Le luce muy bien el látigo esclavista. Por favor, su ignorancia militar hizo que le costara la vida a cientos de costarricenses. Yo sé muy bien que usted se aprovechó de la guerra para manipular el Congreso como quería. Pero ¿sabe qué es lo peor? Tanta muerte y tanto sacrificio, ¿para qué? ¿Para que el genio de su hermano dejara a Walker libre? 10 años, una década estuvo usted en el poder aprovechándose del Estado y aún así quería 6 años más. Mire, Juanito, quiero que sepa una cosa. Yo no lo puse a usted aquí. Usted mismo pidió esto y a gritos. Juan, simplemente no supo cuándo parar. Nosotros tratamos de negociar con usted en El Salvador, pero usted no quiso escuchar. Esta rebelión se hubiera evitado, pero no. El rey quería su trono, ¿verdad? Dígame, ¿cuántas vidas hacen falta para saciar el orgullo del gran Juanito Mora? 100, 200 como en la guerra, o 10,000 como la peste. Piénselo, Juan. Piénselo. En cuanto a mis intereses, no debes esperar nada. Nada.
porque Aguilar terminará de apropiarse de cuanto nos queda. No siempre fue así, porque tuvo que complicarse todo. Me acuerdo cuando mi única preocupación era explorar el mundo, navegar los mares contemplando un horizonte sin límites, sin reglas, sin conspiraciones ni política. Eran viajes de negocios, pero eso no era lo que importaba. Era la libertad. Ah, supongo que perdí esto de vista y me enfoqué en el dinero. Siempre fui un buen comerciante. Nací para esto. Con el cultivo del café me convertí en uno de los hombres más ricos del país, y lo cual me llevó naturalmente a la presidencia. Costa Rica, una empresa más que sacar adelante, una familia más que necesitaba de mi cuidado y atención. Yo de verdad pensé que tenía en mis manos el poder para esculpir el destino de este país, pero estaba equivocado. La política tiene demasiados jugadores y actúa sin misericordia. Nunca debí asociarme con esta rata de Aguilar. Cuando finalmente me di cuenta de su traición, él ya me había robado una fortuna y ahora me asesina con tal de no pagarme. Todo comenzó aquella desgraciada noche en que los héroes del 56 se convirtieron en los traidores del 59. Cuando los capitanes Sotero Rodríguez y Luis Pacheco, el mismo que había intentado quemar el mesón en Rivas 3 años atrás, me tendieron una trampa para arrestarme. Aguilar y otros miembros de la oligarquía habían comprado a los altos mandos del ejército para que derrocaran al gobierno, y hasta apuntaron a mi cuñado Montealegre como presidente para que el pueblo no lo percibiera como una riña personal. Jugaron bien. Jamás iba a creer que Máximo Blanco y Lorenzo Salazar me traicionaran de esta manera. Muy pronto todos nos veríamos de nuevo en este puerto, esperando el barco que nos llevaría al destierro. Que no me quede en El Salvador. Hoy inician las escenas de sangre y de dolor. Dios quiera que me equivoque y que con mi sacrificio todo acabe y vuelvan la paz y el progreso para los pueblos desgraciados. No pude mantenerme al margen. Una vez más me ahogaba en la sangre y gritos de mis hermanos costarricenses. El pueblo clamaba por su legítimo presidente. Pero Aguilar y sus secuaces de nuevo me habían tendido una trampa. Esa noche el mar de Punta Arenas se teñiría de rojo como resultado de la batalla fratricida de la revolución. Cañas y José Joaquín tal vez hubieran podido detener una avalancha de tropas del gobierno, pero un fallo de cálculo en la marea y las acciones de un vil traidor hicieron imposible la defensa de la Angostura.
pronto las tropas revolucionarias estarían huyendo hacia la ciudad o el mar, buscando cualquier tipo de escapatoria. Pero sus hermanos de gobierno los capturaron, torturaron y masacraron sin misericordia. Recordarás que yo tenía mis motivos para sentir tanta repugnancia en invadir este ingrato país. Y que lo hice, instigado por los que ahora me han sacrificado. Que Dios los perdone. Como yo los perdono. A su salud. Usted no deja de sorprenderme. Tiene sus ventajas, ¿ah? ¿Eh? Estar encerrado en una aduana. Eso ¿eh? Veo. ¿A qué brindamos? Por viejos amigos. Por viejos amigos. ¿Por qué se quedó, huevo? Yo ya lo hacía subido usted en una goleta. No, no. No hubiera podido llegar al muelle. La ciudad estaba tomada. Además, Quincho y yo tuvimos que huir como ratas entre sótanos y bodegas durante casi 3 días para que no nos capturaran. Lástima que ya no estaba el Chambó. Esa nave les hubiera servido mucho a ustedes. Está loco. Prefiero morir fusilado que ahogado en esa trampa de muerte suya. Vamos, vamos, vamos. Si tampoco estaba tan mal, ¿verdad? ¿Eh? Es cierto. ¿Siguen saqueando la ciudad? Sí. Esos bastardos del gobierno dicen que todos son revolucionarios con tal de aprovecharse. ¿Sabe lo que le hicieron al pobre de Manuel Aguilar? No. Lo torturaron. Lo torturaron a balazos. Hasta que pudo conseguir un arma y pegarse un tiro él mismo. ¿Y sabe por qué lo hicieron? No. Creyeron que era su sobrino. Lo confundieron. Argüello me lo contó todo. Por eso tuve que hacerlo. ¿Hacer qué? Entregarme. No puedo permitir que ustedes les hagan lo mismo. Esta mañana fui a la casa de Ricardo Farrer, el cónsul inglés, a pedir asilo. Pero se me había adelantado Francisco Iglesias con una carta a mi nombre. ¿Y qué decía? A grandes rasgos que él ya era un hombre muerto. Pero que se me entregaba pacíficamente. Perdonarían su vida y la de nuestros seguidores. Usted no tenía que hacer eso por mí. Yo desde que me subí a ese barco sabía lo que venía. José, estoy cansado. Para lo único que he servido en esta vida es para los negocios. Y este es mi último trato. Mi vida no vale nada. Si no fuera por Inés y por los niños, sentiría un gran alivio en dejar todo esto. Pero si logro salvar su vida, saldré ganando en esta. Usted nunca va a cambiar, ¿verdad? ¿Mm? Pero tiene razón en una cosa. Este mundo que deja no es tan buena cosa. En fin, vamos a ver si estos desgraciados del gobierno cumplen su palabra. Yo no me lo compro.
Tengo que creer en algo, José. Lo sé, Juan. Lo sé. Un último brindis. Por José María Cañas, el mejor amigo que alguien puede tener. Por usted, huevón. Por usted. Adiós, amigo. Me entregué a las tropas del gobierno en la mañana del 30 de septiembre, pero como yo aún conservaba el grado de capitán general de las Fuerzas Nacionales, Francisco Montealegre, Iglesias y Pedro Guzmán montaron una farsa de tribunal militar con tal de condenar mi muerte. Nunca voy a olvidar las sonrisas en sus despreciables rostros mientras dictaban mi sentencia: morir fusilado dentro de 3 horas. No puedes figurarte lo indiferente que me es morir. Solo siento la muerte por ti y por mis hijos. Dios los protegerá. Y la patria, aunque cruel conmigo, tal vez más tarde no será lo mismo con mis hijos, pues vendrá tiempo en que valgan algo los servicios que he prestado en casi la mitad de mi vida. Todos piden a Dios la conformidad para resistir este golpe. Va el último beso a mis hijitos. Y tú, mi alma, pide a Dios por este esposo desgraciado. Ahora voy a ocuparme de lo espiritual. Muero como cristiano y confío en Dios que me perdonará mis culpas y que cuidará de ti y de mis hijos. Somos mortales y tarde o temprano se muere. Estamos en este mundo engañoso de paso. Y así deberíamos ver los acontecimientos, ya sean prósperos o adversos. Adiós. Adiós. Adiós, mis hijos. Tuyo. Tuyo hasta el último momento. Juan Rafael Mora Porras. Thank you.
José tuvo razón. El gobierno no cumplió su palabra. 2 días después de mi muerte, fusilaron bajo los mismos árboles de Jobo al general José María Cañas, héroe nacional y mi mejor amigo.